Continuamos con la cobertura informativa. El Ministerio Público confirma que investigadores guatemaltecos recaban información en Nicaragua y Costa Rica por el asesinato del cantante argentino Facundo Cabral. Las investigaciones en contra de quienes asesinaron al cantautor argentino Facundo Cabral continúan registrándose. Hoy se conoció que desde el día martes viajaron hacia Costa Rica y Nicaragua investigadores del Ministerio Público de Guatemala, quienes tienen como objetivo principal recabar todo tipo de información para nuevas capturas. Hay una coordinación permanente con el resto de fiscalías de Centroamérica y pues este es un caso que estamos coordinando para averiguar la verdad y esclarecerlo lo más pronto posible. ¿Han solicitado informes a la fiscalía nicaragüense con relación al antecedente o precedentes que puedan existir en el caso del señor Fariñas? Estamos solicitando toda la información pertinente. La fiscal del Ministerio Público afirma que en el caso de Fariña aún no se ha abierto ningún proceso, ya que él se encuentra en las investigaciones del MP como víctima. Por el momento el señor Fariña es una víctima del atentado. Hay una tentativa de asesinato en su contra y en esa calidad es que él se encuentra por el momento en el proceso. ¿Se podría solicitar de nuevo su declaración ante un juez? Si fuera necesario, sí, pero recordemos que la información más importante es información que nos está brindando a nosotros como fiscalía y en su caso, pero no hay elementos, se podría pedir como prueba anticipada. Los investigadores del Ministerio Público que se encuentran en Costa Rica y Nicaragua regresarán a territorio guatemalteco en 2 semanas. Por una Guatemala en paz, Alberto Cardona y Noé Medina.